Rawson se prepara para mañana recibir una actividad recreativa y deportiva a la vez. Se va a hacer la cuarta edición del Rawson Cross a fondo, una prueba que tiene que ver con lo atlético y algunas dificultades por la costa de Playa Unión. Comienza a las 2 de la tarde y la secretaria de Familia Municipal, Silvana Sendra, nos dio detalles de lo que va a ser esta competencia, que a su vez es una actividad recreativa con participación también de artistas al final de la prueba. Mañana tenemos la cuarta edición del Cross Rawson a fondo, con 130 inscriptos hasta el día de hoy. Bueno, para nosotros es un placer hacer este tipo de actividades en conjunto con la Secretaría de Cultura, principalmente con la Dirección de Deportes. Así que bueno, muy contentos por la convocatoria que hemos tenido hasta el día de hoy. Va a ser en Playa Unión a partir de las 14 horas. Bueno, tenemos 100 remeras para los primeros 100 inscriptos, tenemos que se acerquen, tenemos 100 remeras ya que vamos a poder entregarles a los competidores. Bueno, y hermosos premios como siempre, tenemos unos vouchers de combustible, tenemos unas vouchers con clases de paddle también para los que accedan al primer, segundo y tercer puesto. Y también tenemos, bueno, asados para 4 personas. Así que, bueno, unos premios interesantes para el día de mañana y, bueno, súper contentos, ¿no?, con la convocatoria que hemos tenido hasta el día de hoy. Tengo entendido que también van a tener sorteos para aquellos que completen el recorrido, que no es muy largo, son 4 kilómetros. Son 4 kilómetros. Sí, va a haber una serie de sorteos con las credenciales, con su número que ellos participan. Siempre tenemos la urna donde hacemos este tipo de sorteos. Pero, bueno, la verdad que muy contentos, más allá de que si caen o no algunas gotas, también va a ser un factor climático en la competencia, así que lo vamos a realizar de cualquier forma.